contame un poquito una historia de eso que me venías contando. De la violencia. Cuando uno mata a la gente, toman marihuana. Y así que todos andan bolos, fuman. Hay unos que matan a la gente y lo ponen allá en el de la cárcel. La cárcel, ahí está mi tío Chino y el papá de mi hermana. Primos. Y del otro lado ahí jugamos los otros. Voten lo que quieran, Leo, pero el limoncito no le. Porque es recuerdo de mi papi, dirán que está vivo él, va. Pero es recuerdo de mi papá, les digo yo, y mire qué cargadito está de limón, pues. Mira cómo regalo limones. Y entre más regalo, más llenito después de palito hay. Seguridad, bueno, hay que encomendarse a Dios, pues, porque es el único que uno le pide, ¿verdad? Pero acuérdese que en el camino no se sabe qué puede encontrar también, ¿verdad? Porque está tremendo, pues, siempre donde quiera que uno va, si le toca, pues, mi modo. Hoy hasta los niños matan. Hoy hasta los niños, pues, no respetan nada, pues, ¿verdad? Tengo pato y un pollo. Ya están los tres. Una llama Flora y el otro llama Diana. Pero como nosotros con este niño y estamos pendientes, pues, con la niña también, así están jugando enfrente, no vayan muy lejos, decimos. Pues no los miramos con quienes andan, la amistad y todo eso, ¿verdad? Pero nosotros, gracias a Dios, pues estamos pendientes de los niños. Sí, últimamente se han visto hasta como de 10 añitos los niños ya, bien chiquititos. Como hay unos que no encuentran el hogar en la familia, se refugian en esas personas. En personas malas de la calle. Acuérdense que tan malo que está hoy que hasta da miedo hablar de ello, ¿va? Porque con un comentario que uno puede hacer, ya uno corre riesgo. Que mi papá se fue y me dejó con mi mami. Yo siempre lloraba cuando mi papá ya no lo veía. Se han ido mis 4 tíos y mi papá. De lo mismo de la violencia, de que estamos hablando, que muchas veces, o sea, del hogar los niños, ellos llevan todo ese enfoque de la violencia. Porque Marcelita me contaba que tenía un compañerito que los amenazaba. Y un día a mí me estaba amenazando de que si que yo no le daba un beso, que me iba a pegar y me manchó el cuaderno. Y me lo quitó. Después a una niña que se llama Ebony, es mi compañera, le dijo de que
de que como que si no le daba, que no le daba el lápiz de ella, pero era de ella, que le iba a cortar la cabeza, le iba a tirar un basurero y las tripas también. Yo gané el primer lugar con esta lámpara. Contale, ¿de qué la hiciste? Las flores las hice de lata de botella y este es un hierro con batería de teléfono. Yo sueño irme a Estados Unidos. ¿Y tu mamá la vas a dejar aquí? Ella me dijo que se iba a ir también con mi hermana. Su papá para ella era su superhéroe, ¿verdad? Era una persona muy apegada con ella. Y ese, pues la verdad, el día que él se fue con una mentira. De que ya voy a regresar, hija, voy a ir a comprar, ya voy a venir. Entonces Marcelita se quedó con eso. Y por las noches que él llegaba a verla, ella siempre decía, ¿y a qué hora va a ir mi papá? Y mi papá hoy no me ha silbado para que me lleven, porque él siempre ha pasado silbándolo para que Marcela bajara. Hoy no ha pasado mi papi, ¿por qué no ha venido? Hasta que él estaba allá en Barcelona, le llamó y le dijo que ya no iba a regresar, que estaba muy lejos y que lo perdonara. Entonces, y ahí fue para ella lo peor, vean. Que empezó aquella desesperación por verlo, aquel llanto. Y la verdad que hasta yo lloraba. Al verle a ella que lloraba y lo esperaba a él y se ponía en la ventana a ver si él llegaba y me decía, ya va a venir. ¿Dentro de cuántas horas? Mañana. Entonces ella llegó a un punto que ella tuvo un problema de inseguridad grande. Ella no podía ver que yo salía de la tienda porque ella daba gritos, como que yo ya no iba a regresar. Es que nosotros veníamos de estudiar y con mi hermano vimos que estaba un montón de gente. Y entonces vino mi hermano y me llevó ahí y yo no quería estar ahí. Y entonces lo vi y tenía 16 años. ¿Qué viste? A un niño muerto. Sentí lástima. Porque no es necesario hacer eso. Gracias. El Johnny siempre ha sido apegado a mí desde que estaba en el vientre, le estaba contando, ¿va? Porque ella se acostaba y yo me acostaba a la parte y se le hacía así la gran panza para un lado. Sí, y de ahí me pasaba al otro lado y se iba para el otro lado también. ¿Y este qué? Adivinanza. El papá. ¿Cómo? Cuando ya lo veo a él, le digo, mire esto. Se lo aventé el examen, la respuesta. Es que en el momento en que lo vi, me entró como furia, como quien dice, no, si él va a estar tranquilo, quien se amoló la vida soy yo. Ya pues desde ese momento, no, yo a esta criatura no me lo puedo quitar, no lo voy a sacar, no lo voy a matar, pero sí te lo voy a regalar. Yo lo puedo tener, pero lléveselo porque yo no lo puedo criar. Pues en el momento yo estaba evadiendo. En mi mente yo había metido que yo no me iba a quedar con el niño, que yo se lo iba a dar a él. Entonces, no era tanto que yo no lo sintiera en mi interior, que yo quería ser su mamá, pero no podías darle nada bueno, o sea, no iba a poder criarlo. Van a estar más pesados en tu niño. Pero en realidad sí, en otros países yo... De que sí, allá primero se preparan bien. Y... Aquí no, aquí es al revés, aquí primero son los niños y después se ven qué hacer, qué se va a hacer con ellos, ya estando ahí, va.
montado en el caballo, como dicen, ¿verdad? A ver cómo salimos. Un día íbamos a ir a visitar a un abuelo. En eso, de repente nos vieron los policías. Y me dicen, ustedes dos, a la pared. Perdone, a la pared, era mi primera vez, yo nervioso. A la pared, sí, claro, las manos al cuello, sí. Y nos empezaban a revisar, a ver si no andábamos algo ilícito. ¿Tus papeles? No ando. ¿Cuántos años tenés? Como por herencia de mi papá, siempre me he visto siempre mayor. 14 le di. No, vos no tenés 14, fue hace un año eso. Vos no tenés 14. Sí, 14 tengo. No, por mentiroso estamos igual. ¿Y por qué le di? Por mentiroso. Y a mí no me gustan las mentiras. 3 meses te vas a ir a echar. ¿Y por qué le dije? Yo no he hecho nada. Por asociaciones ilícitas te podemos meter. Te podemos meter porque has matado a alguien. Ellos es algo que tienen aquí. O sea, si agarran a alguien, a veces meten porque algo que nada que ver. Digamos que del 100% de cuando yo estaba pequeño, el 40% o el 50% se metió a la pandilla. Y otro 50% siempre ha estado separado de eso. Estando adentro, estando afuera, siempre está involucrado uno. A mí me han llegado los que le digo que se han metido en la mañana. Hey Jordan, ma, un puro de marihuana. Hey Jordan, ma, una botella de guaro. Ma, toma. No, hombre, no. Ah, que sos maricón. Eso es lo que siempre ven. O sea, cuando uno, por ejemplo, ellos piensan que por dar y que uno no agarra, uno es maricón. Eso es lo que piensan primero. Entonces, ver jóvenes que fueron amigos de nosotros, de mi hermana y míos, verlos, hablarles, pero saber que están dentro de eso, verlos a veces sin camisa, todos llenos de tatuajes, representando la pandilla. O sea, yo en verdad sí, yo siento muy extraño eso. Aquí vienen de todos lados a enterrarse, de las campaneras, de las margaritas, de todo, sea pan. Porque a veces hasta 4 o 5 meten en una tumba. Mirame esta fita. En un mismo hoyito. Entierran esa, le echan un poquito de tierra y dejan, uno le echa tierra. Y ahí dejan el gran espacio para otro. Y ahí viene otro muerto, lo vuelven a enterrar en el mismo, le echan otra capa de tierra y dejan el espacio para otro, porque donde está el papá de ella son 4, él es el tercero. Y de ahí arriba de él está otro. Como él era guardia, le dio el tería su propia arma. Entonces, cuando él lo mataron, el arma me quedó a mí. Y la niña, cada vez que veía a los policías, me pedía el arma porque decía que iba a matar a los que le mataron a su papito. Y siempre que veía a los policías, temblaba y me decía, dame el arma, mami, dame la pistola, yo voy a matar a los hombres que mataron a mi papito, decía. Entonces yo lo que hice fue vender la arma para que ella no hubiera ningún problema, porque ella tenía malos pensamientos ya. Fíjense que cuando lo estábamos velando a él, se quisieron meter ahí en la colonia. Se querían meter, pues hablaban por teléfono y me decían, perra, te vamos a matar, me decían. Hasta vos vas a morirte, perra, me decían por teléfono. Y tus perritas, me decía, que eran las niñas. Pues vino mi hermano y le dijo a él, mira, le dije, ¿por qué putas no la venís a sacar aquí a la casa, le? Aquí a la colonia venís a sacarla, le. Y aquí así le tiraron la cuatro balazos en cada y vine yo los balazos y todavía le dije a la niña ahora le dije así, yo y unos balazos voy a ver, me dijo, y ella llegó a la mitad de la grada y no vio nada.
cuando de repente se oyeron las ambulancias, y le dijo, oiga, doña Laura, le digo, vaya a verle. Cuando fue a ver, ya no regresó la doña Laura. Ya no regresó y llegó una mujer bien pedante y me dijo, mire, me dijo, allá está un muerto. Me dijo, yo creo que su marido es, me dijo eso. Y como estas niñas estaban chiquitas, pa, las dos las agarré y me fui cabalera. Él ya estaba mi suegra tirada en el suelo. Ay, así no, no. Pero ahí va más adelante, vaya. Levanta la cara. Aquí me pongo, aquí tienen dos camisetas, bueno. Ahí voy para allá. Ahí voy. Sale adelante usted. Puede estar, puede, vamos a ver. Gracias. Por eso a mí no me gusta venir a otro lugar. Ni explorarlo, ni nada.